Hola, muy buenas. Mónica Bellucci está loca por mí. Mónica Bellucci está loca por mí. Mónica Bellucci está loca por mí. ¿Ustedes creen que si yo repito esto constantemente durante un año, alguien llegará a creerme? ¿O por el contrario pensarán que estoy para encerrar? Me inclino a pensar más bien lo segundo. Bien, ayer se conocieron los datos de la EPA, la encuesta de población activa, y fueron muy lamentables. 2.300 personas menos en el paro, es decir, 2.300 personas menos apuntadas en las listas del INEM, pero en cambio 180.000 personas, 180.000 trabajos destruidos, 180.000 empleos destruidos. Esto lo único que hace es agudizar un poquito más el estado de presión en el que se encuentra este país, pero hay algunos a los que parece que esto les da igual y como si no fuera con ellos. Por ejemplo, el señor Montoro, ministro de Hacienda, insistió ayer mismo por la mañana en que los datos son esperanzadores. Dijo además que vamos por el buen camino y que se están abriendo las puertas a la confianza española a través de sus administraciones. Desde luego, yo pienso que sí, que estamos en el buen camino, pero solamente si lo que se pretendía era hundirnos de manera irremediable. Bien, Mónica Bellucci está loca por mí. Mónica Bellucci está loca por mí. ¿Mónica? ¿Eres tú? Juan Luis, acaba ya de grabar que tienes que sacar al perro. Perdón. Bueno, vamos a... No era Mónica. Vamos a hablar con un señor que ha creído al señor Montoro y cree que estamos en la senda de la recuperación. Hola, muy buenas. Es así, ¿no? ¿Está usted convencido y cree que estamos en la senda de la recuperación, verdad? ¿Qué pasa, que no lo ha dicho Montoro? Bueno, ya, pero es que no parece ser que sea cierto, ¿no? Lo que ha dicho el señor Montoro. ¿Y lo de los seres? Ah, ya, bueno, ya, comprendido. De acuerdo, lo he comprendido. Bueno, pues nada más. Lo único que me queda ya es despedirme, pero para ello quisiera decir adiós. ¿Mónica? Que saques al perro ya, coño. Perdón,